El marañón, conocido también como anacardo o nuez de la India, es una exótica fruta tropical que ha cautivado a personas de todo el mundo con su sabor único y sus múltiples beneficios para la salud. Originario de América del Sur, el marañón ha viajado a través de los continentes y ha conquistado paladares con su característico sabor agridulce y su textura crujiente. En este video, exploraremos la historia y el origen del marañón, su valor nutricional, sus beneficios para la salud y sus diversos usos. El marañón es originario de América del Sur, específicamente de las regiones tropicales de Brasil y Perú. Se cree que los indígenas de la región han disfrutado de esta exótica fruta durante siglos antes de que fuera descubierta por los exploradores europeos en el siglo XVI. Los portugueses llevaron el marañón a otras partes del mundo, incluyendo África, India y Asia, donde se adaptó y se convirtió en una parte importante de la dieta y la cultura culinaria. La fruta está compuesta de dos partes, el pseudofruto y la nuez. El primero es el resultado del desarrollo del pedúnculo, en una estructura carnosa característica de esta planta. Posee una elevada concentración de taninos y por eso tiene un sabor astringente y al mismo tiempo ácido. La nuez, localizada en la parte externa del pseudofruto y adyacente a este. El verdadero fruto del árbol del anacardo se asemeja a un pequeño guante de boxeo, un depósito de doble concha con una resina tipo panal de abejas dura y seca de color gris, que encierra la parte comestible, la semilla. Un núcleo en forma de riñón de unos 3 a 5 centímetros. La cáscara es desechada rutinariamente como residuo, sin embargo, contiene un aceite que puede ser extraído por presión, constituyéndose en un nuevo recurso con potencial económico para los que cosechan marañones. El líquido cáustico de la cubierta de la semilla es un aceite oscuro rico en fenoles como el cardol, el cardanol y los ácidos anacárdicos, por ello ha sido estudiado como derivado fenólico alternativo de la industria petroquímica, para su propuesta de aprovechamiento integral de marañón, nuez, pseudofruto y subproductos, aplicación en la síntesis de polímeros, para producir adhesivos, laminados, pinturas y plásticos. El líquido de la cáscara de la nuez del marañón está compuesto por un 80 a 90% de ácido anacárdico y entre el 10 y el 20% de cardoles. Los ácidos anacárdicos tienen alta actividad farmacológica, como antitumoral y antifúngico, entre otros. Una extracción parcial del líquido puede realizarse por calentamiento y molido de las cáscaras para que éste disminuya su viscosidad y pueda fluir. Por tratarse de un líquido altamente corrosivo, debe manejarse con mucha precaución evitando el contacto con la piel pues ocasiona fuertes quemaduras. La nuez tiene una gran demanda a nivel mundial por sus propiedades nutricionales, además se utiliza en repostería y es muy recomendada en la dieta alimentaria. Sus semillas tostadas son altamente nutritivas, y al decir de muchos, tienen propiedades afrodisíacas. Los principales nutrientes presentes en una porción de 100 gramos de la nuez de marañón son. En cuanto a calorías se refiere, tiene aproximadamente 553 kilocalorías, lo que lo convierte en una fruta calórica, ideal para aportar energía al cuerpo. Con apenas un 5% de agua. Grasas, contiene alrededor de 44 gramos de grasas, principalmente en forma de ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados, predominando el oleico, que son beneficiosos para la salud cardiovascular, además de que no tiene colesterol. Proteínas, aporta aproximadamente 18 gramos de proteínas, que son fundamentales para el crecimiento y reparación de tejidos. Hidratos de carbono, contiene alrededor de 30 gramos de hidratos de carbono, en su mayoría en forma de fibra y azúcares naturales. Fibra, es una excelente fuente de fibra dietética, con aproximadamente 3.3 gramos, que contribuye a una digestión saludable y a la sensación de saciedad. Vitaminas, el marañón es rico en diversas vitaminas, incluyendo la vitamina C, que es un potente antioxidante. Vitamina E, antioxidante y nutriente importante necesaria para la formación de glóbulos rojos. Vitamina K, importante en los procesos de coagulación de la sangre y mantenimiento de huesos y arterias saludables. Vitamina B6, es importante para el desarrollo cerebral normal y para mantener saludables al sistema nervioso y al sistema inmunitario, importante para la producción de glóbulos rojos y la función cerebral. Vitamina B1 o tiamina, cofactor necesario para ayudar a las células a producir energía. Se debe consumir a diario. Vitamina B2, participa en muchos procesos, necesaria para el normal crecimiento y función de las células. Vitamina B3, implicada en mantener saludable la piel y los nervios. Y ácido fólico. Minerales.
Es una buena fuente de minerales como el calcio y fósforo, importantes en el mantenimiento de huesos y dientes. Magnesio, importante en más de 300 funciones del cuerpo. Potasio, que contribuye al correcto funcionamiento de nervios y músculos, incluido el corazón. Zinc, para el mantenimiento del sistema inmunológico. Y hierro, que facilita el transporte de oxígeno. Sodio, cuyo consumo en los niveles adecuados es recomendado para el funcionamiento correcto de nervios y músculos. Con el pseudofruto, por otro lado, se fabrican mermeladas, conservas dulces, jaleas, gelatinas, merey pasado, merey seco, vino, vinagre, jugos y se consume como fruta fresca. El jugo del marañón es el líquido resultante del prensado de la fruta, clarificado, sin fermentar. El elevado contenido de taninos confiere al jugo de marañón un característico sabor astringente, el cual puede ser disminuido en un proceso denominado clarificación. A partir del jugo, se prepara también la cajuina, bebida de consumo habitual en Brasil, y que es el producto resultante de la esterilización del jugo directamente en el empaque. El jugo es la materia prima para otros productos como néctares, por la mezcla con agua, azúcar, acidulante y espesante. El jugo clarificado puede ser concentrado, con o sin la adición de sacarosa en un recipiente abierto, hasta alcanzar la consistencia de la miel. El vino de marañón es una buena posibilidad para industrializar el pseudofruto. A partir del jugo clarificado se añaden 30 gramos de azúcar y 0.5 gramos de ácido cítrico por litro, con el fin de facilitar la conservación y corregir la acidez. Como agente de fermentación, se utiliza por cada litro de zumo de marañón clarificado, 20 gramos de levadura liofilizada, para panificación activada previamente y 1 gramo de fosfato de amonio. La mezcla se deja fermentar durante 3 a 7 días, como mínimo, a una temperatura de 30 grados centígrados, y después se realiza un filtrado, envasado y pasteurizado. Como resultado del prensado del pseudofruto, para la obtención de jugo, queda un bagazo fibroso y húmedo, que puede ser usado en la alimentación humana o animal. Este residuo está constituido principalmente por agua y fibra, es pobre en proteína con un contenido inferior al 1% en base húmeda, sin embargo, conserva una cantidad importante de vitamina C y polifenoles. Para aprovechar estos contenidos, puede hacerse una suplementación, mezclando el bagazo húmedo o seco con fuentes de proteína como huevo o harinas de leguminosas. El pseudofruto posee un gran potencial para la salud por su alta concentración de taninos, como habíamos mencionado, con lo que se le puede atribuir su capacidad antioxidante, reducción del estrés oxidativo, prevención del envejecimiento celular, así como un factor antiproliferativo, reductor o con capacidad de cesar la multiplicación de células cancerígenas. Una característica especial es que fortifica la memoria y es excelente para disminuir algunos trastornos renales. Por cada 100 gramos de la pulpa de pseudofruto hay 45 calorías y un 84.4 a 88.7% de agua. Conociendo todo su valor nutricional, te imaginarás todo lo que puede aportar a la salud. El marañón ofrece una variedad de beneficios para la salud debido a su contenido nutricional y los compuestos bioactivos presentes en su composición. Uno de esos beneficios es la salud cardiovascular, el contenido de grasas saludables en el marañón, como los ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados, puede ayudar a reducir los niveles de colesterol LDL, más conocido y mal llamado como colesterol malo, y también reducir triglicéridos, lo que contribuye a la salud del corazón. Reduce la presión arterial, dolores de cabeza, migraña, fatiga muscular y dolores en el cuerpo, debido a su buena fuente de magnesio. Control del peso. A pesar de ser calórico, el marañón es una fuente de proteínas y grasas saludables que pueden promover la sensación de saciedad y controlar el apetito. Salud ósea. El marañón es una buena fuente de minerales como el calcio, magnesio y fósforo, además de vitaminas que también son esenciales para mantener huesos y dientes fuertes. Propiedades antioxidantes. El marañón contiene antioxidantes, como la vitamina C y el cobre, que ayudan a neutralizar los radicales libres y proteger las células del daño oxidativo. Sus químicos exterminan las bacterias bucales, evitando las caries. Control de la diabetes. La fibra presente en el marañón puede ayudar a regular los niveles de azúcar en la sangre al retardar la absorción de los azúcares, de esta manera evita los picos de glucemia y se disminuye la secreción de insulina, mejorando la sensibilidad a la insulina en personas con diabetes tipo 2. Salud digestiva. La fibra dietética en el marañón promueve una digestión saludable y puede ayudar a prevenir problemas digestivos como el estreñimiento.
fortalecimiento del sistema inmunológico, la vitamina C y otros antioxidantes presentes en el marañón son fundamentales para el funcionamiento adecuado del sistema inmunológico y la prevención de enfermedades. Además de su contenido en zinc, vitamina A y vitamina E. Mejora del metabolismo. El contenido de vitaminas del complejo B en el marañón es importante para un metabolismo saludable y para el buen funcionamiento del sistema nervioso. Previene el envejecimiento prematuro, debido a que es rico en antioxidantes, por su contenido en vitamina E, que evita el daño que causan los radicales libres a nuestras células. Por lo que también mantiene la salud de la piel, el cabello y las uñas, que por su contenido en cobre, selenio, zinc y vitamina E, representan nutrientes esenciales para proteger la piel, favorecer el crecimiento y endurecimiento de las uñas y mejorar la circulación sanguínea del cuero cabelludo. Mejora la memoria. El marañón contiene una buena cantidad de selenio, que actúa como antioxidante y evita al máximo el daño que causan los radicales libres a las células del cerebro. Además, también podría ayudar a prevenir enfermedades neuronales como el Alzheimer y el Parkinson. Ayudando también en la prevención y mejora de la depresión por su contenido en zinc, el cual podría nivelar la deficiencia de este mineral, que ha sido asociado con esta condición. Previene y trata la anemia, ya que es rico en hierro y ácido fólico. Las semillas contienen zeaxantina, un pigmento antioxidante absorbido por la retina y la protege de la degeneración y los rayos ultravioleta del sol. Las proantocianidinas presentes en la semilla del marañón nos defienden de las células que producen cáncer al intervenir en dificultar su división. ¿Conocías los diferentes usos que se pueden dar al marañón? Comenta cómo se conoce en tu país a esta fruta y cómo lo consumen. Recuerda que el consumo de la nuez y piña del marañón pueden resultar en beneficios para la salud. No olvides seguir las indicaciones de tu médico más cercano si presentas dudas respecto a los efectos y tienes alguna condición médica. Mantén un estilo de vida equilibrado. Para ello te invito a ver estos otros videos. Dale clic al enlace en la descripción, y si te gustó este video, no olvides dejarnos un like, suscríbete al canal y dale a la campana de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros próximos contenidos. Evita excesos y mantente saludable. Hasta pronto.